Pues lo de siempre, la palabra de Dios, no tengo otra cosa. Solamente tengo la palabra de Dios, es a través de ella que somos guiados, amén. Aquí tenemos el plano, el manual, las instrucciones que Dios nos ha dejado, su palabra. Es a través de ella que podemos... Si cerráis la puerta, mejor, porque se nos va el aire. Si no, apagamos el aire y dejamos las puertas abiertas. Bueno. Señor, te damos gracias una vez más, como siempre, por este tiempo. Gracias por la alabanza que hasta ahora hemos estado compartiendo, Señor, hemos estado ofreciendo. Y ahora, como siempre, te pedimos que tú abras nuestros corazones. Necesitamos que nuestros corazones estén completamente abiertos para escuchar. Como hemos visto esta mañana, Señor, nuestro corazón se enferma por nuestros descuidos, por nuestra falta de conocer lo que nos beneficia. Y ahora te pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. A través de la historia observamos, hermano, que Dios siempre ha tenido que levantar ventiscas, persecuciones, contra su pueblo para llevar a cabo sus propósitos. No es un asunto de nuestra época, sino que es un método, una forma que Dios ha tenido que utilizar para que entremos por vereda y para que cumplamos lo que con antelación nos ha dicho que tenemos que hacer. ¿Sabe que Dios ha dicho cosas que tenemos que hacer? ¿Sabía o no? Muchas veces ignoramos lo que Dios nos ha dicho y otras veces queremos ignorarlo. Pero tanto lo uno como lo otro es un perjuicio para nosotros. Hoy vamos a ver se levantó una persecución contra los creyentes para que salieran a predicar el Evangelio, para que cumplieran el propósito que el Señor les había encomendado. Tenemos en el capítulo 8 de Hechos, donde vemos una de las primeras persecuciones que se levantó contra la iglesia. Ahí se nos cuenta la historia, aunque en el capítulo 7 vemos la causa de esta gran persecución. Pero primero vamos a leer los versículos 4 y 5 de Hechos capítulo 8. Dice, Felipe predica en Samaria, así que los creyentes que se esparcieron predicaban las buenas noticias acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí contó a la gente acerca del Mesías. Esto fue, hermano, el resultado de la persecución que vino por la muerte de Esteban, según el capítulo 7, versículo 59. Dice aquí, mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Todos sabemos, si hemos leído el capítulo 7, por qué apedrearon a Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban era un buen diácono. Esteban no era un apóstol, Esteban era un diácono de la iglesia. ¿Vale? Felipe nunca fue un apóstol, Felipe fue un diácono. ¿Por qué he llegado a la conclusión? Pues porque si Felipe hubiera sido un apóstol, no habría sido necesario que los apóstoles que estaban en Jerusalén vinieran a Samaria para ver lo que estaba aconteciendo. Por tanto, de ahí podemos deducir que Esteban, pues, o Felipe, en este caso, Esteban ya había muerto, pues Felipe y Esteban eran dos compañeros que en el capítulo 6 nos dicen que la iglesia tenía una necesidad y entonces la iglesia decidió escoger a unos varones, jóvenes,
con unas condiciones tremendas. No crea que cualquier persona está capacitada para servir a Dios. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Bueno, y unas condiciones extraordinarias, cosas que hoy en día ni los pastores reúnen. Es triste, ¿no? Pero ahí tenemos las condiciones para hacer diácono o diaconisa, porque a la Biblia habla de diácono y de diaconisa, por tanto las dos cosas y equivale al mismo trabajo, muy parecido. Pero tanto para unos como para otros se requieren unas características, hermanos, tremendas, que hoy en día, como les he dicho, nos faltan. Así que si para hacer diácono había que reunir esas características, imagínense para hacer apóstol, como algunos se dan el título hoy en día. Aquí voy a contar una historia, que aquí tenemos un personaje que es muy parecido a los apóstoles de nuestros días. En este pasaje del capítulo 8 aparece este individuo, que era una persona que egoísta, que lo único que pensaba era en él y en ganar dinero. Así son los llamados apóstoles de nuestra época, que son personas que en aquel día escucharán de parte del Señor. Muchos de ellos escucharán la palabra del Señor, el que les dirá, aunque ellos dirán, Señor, que hemos predicado el Evangelio, Señor, que hemos hecho milagros, Señor, que hemos profetizado, ¿no? Hemos predicado, dirán. Y el Señor dirá, apartad de mí, no os conozco, sois unos hacedores de maldad. Y bueno, pues en este pasaje vamos, más adelante vamos a ver un poco las características de estos falsos apóstoles. Pero antes tenemos que considerar que Jesús con antelación les había ordenado a los apóstoles, que eran los primeros rezagados, porque se quedaron tranquilamente los apóstoles en Jerusalén mientras los demás creyentes y los diáconos salieron por causa de esta persecución. Y cada uno se extendió para una zona diferente, ¿verdad? Pero ¿quién les había dicho Jesús con antelación? Es muy importante, hermano, que nosotros pongamos atención a lo que la Biblia dice que tú y yo tenemos que hacer. Porque el Señor ya nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que no lo estamos haciendo. Que era lo que les pasaba a este pueblo al principio del cristianismo. Que ellos habían recibido órdenes, sabían que el Señor les había encomendado hacer una tarea, pero quizás el materialismo, la pereza, el poco interés, pues todo eso es lo que nos impide obedecer lo que Dios nos dice. Si es que tenemos mayor bendición en obedecer, a ver, si para qué tengo yo que entrar en una prueba de enfermedad, una crisis económica o algo, o alguna situación parecida, para que de esta manera yo obedezca la palabra de Dios. Es que somos torpes. Podríamos obedecer la palabra de Dios y nos evitaríamos muchos perjuicios en nuestra vida, ¿verdad? Si tenemos la Escritura, hermano, que ya vemos con antelación que cada vez que las personas no cumplen el plan o el propósito de Dios, Dios va a levantar una persecución contra nosotros. ¿Acaso el Señor te ha llamado, me ha llamado a mí para que nos sentemos en una silla? Y que pasemos la vida sentados en una silla y todo lo que tenemos es una silla reservada en la iglesia. Hermano, cada uno de acuerdo a la capacidad que ha recibido, no más. Tiene que cumplir con su deber, no más. Dios no nos pide más que lo que hemos recibido, porque al fin y al cabo es el Espíritu Santo que reparte. Así que no debemos en ningún momento, como hemos visto esta mañana, no debemos de ser avariciosos, de desear lo que no se nos encomienda. Yo estoy contento con el trabajo que Dios me ha dado y quiero ser fiel en el trabajo que Dios me ha dado. Yo no me voy a meter en su terreno, ni me voy a meter en sus cosas. Usted tiene que cumplir con sus obligaciones y su deber. A mí el Señor me ha llamado para que yo les hable y yo voy a dedicarme a hablar. Y Él se va a encargar de capacitarme para que yo les hable lo que dice la Escritura. Como es normal, pues mucha gente no va a tener esta capacidad. Mucha gente le gustará querer hacerlo, pero no tiene capacidad. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha llamado para esta tarea. ¿Me entiende? Lo importante, hermano, es que usted y yo cumplamos la tarea que Dios nos ha encomendado. Y así nos vamos a evitar muchos males.
¿Qué les había dicho Jesús? Mire, en Juan, en el capítulo 4, versículo 35, bueno, hay varios versículos en este pasaje del capítulo 4 que Jesús les había dicho varias cosas, bueno, sobre todo de una. Dice aquí, en el verso 35 he dicho, ¿verdad? Sí, 35, vamos a leer primero. Ustedes conocen el dicho, le dice Jesús. Hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Según nos dice este pasaje. Ya sabemos el tiempo que tarda en el grano ser sembrado y recibir fruto. La verdad que es bastante corto para la cosecha, ¿no? Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A partir de este momento, los apóstoles tenían que mirar lo que el Señor les había dicho. El Señor ya les estaba diciendo, los campos están siendo sembrados, que el Señor los estaba sembrando, y ustedes tienen que estar a la expectativa, porque cuando pase ese tiempo, ustedes van a tener una gran cosecha. Sí, pero ¿qué habían hecho los apóstoles? Pues mira, hay cómodos en Jerusalén y ya está. Pero hermano, si nosotros leemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué le había dicho el Señor después de la resurrección? Pues le había dicho, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán testigos y le hablarán la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, correcto, cosa que habían hecho, es verdad. Por toda Judea, que no se habían movido. En Samaria, que ahora Felipe estaba cumpliendo. Y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Escuche, si no hubiera levantado el Señor esa persecución, hasta el día de hoy nosotros no nos convertiríamos, porque ¿quién nos habría predicado el Evangelio, no? Ustedes que vienen de tierras lejanas, Dios levantó una persecución en sus países y les mandó a España a ganar dinero. Vamos a ver. Bueno, vinieron a ganar dinero, ¿no? No vinieron aquí a predicar el Evangelio. ¿Quién vino aquí para predicar el Evangelio? Ninguno. ¿Vinieron por qué? Porque en su país había una persecución de forma que ustedes vieron que en Europa había más posibilidades, ¿correcto? Pero es que ustedes no han venido aquí a ganar dinero, ustedes han venido aquí a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque los españoles se han relajado y no quieren hacerlo. El español es un pueblo muy cómodo. Y en Europa los creyentes son todos muy cómodos. Se han vuelto pues gente religiosa y la mayoría se han vuelto ateos. Y eran aparentemente cristianos, pero hoy Europa está compuesta de gente atea. Bueno, pues ya que en Europa no hay recursos, gracias que algunos hay, por lo menos yo aquí estoy, yo soy europeo, ¿eh? No caigamos en la trampa de pensar que no hay nada, como algunos piensan. Hay gente que viene de Sudamérica, España o a algunos países creyendo que aquí no hay nadie que predica el Evangelio. No es cierto. ¿Hay? ¿Por qué? Porque alguien vino antes a traer mensajes de esperanza y de salvación y ellos sembraron la semilla y esa semilla pues nació, creció y se ha ido extendiendo. Pero es verdad que Europa está en una decadencia espiritual, hermanos. Ustedes han venido y tienen la gran oportunidad y debe ser primordial en sus vidas, hermanos y hermanas, de el lugar que usted esté, cada vez que tenga la oportunidad, no tenga temor ni vergüenza de hablar del Evangelio. No tenga miedo a perder el trabajo porque diga, si hablo del Evangelio me van a echar del trabajo. No te preocupes que el Señor es poderoso para darte un trabajo mejor. O darte algo mejor. Usted aproveche cada oportunidad que tenga sin fanatismo de compartir el mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque vemos en la Escritura que Dios a veces utiliza las situaciones difíciles en nuestra vida
para movernos y llevar a cabo sus planes y propósitos a través de nuestra vida. Mire, posiblemente yo nunca podría llegar donde usted está. ¿Por qué? Porque mi oficio, Dios me ha llevado a otras áreas. ¿Entiende? Yo me he movido, por causa de mi trabajo, dentro de un ambiente quizás diferente a la que usted nunca podría haber llegado, porque no ha tenido esa área de trabajo. Ustedes tienen un área de trabajo que yo posiblemente no habría llegado porque yo no he llevado a cabo ese tipo de trabajo. Así que cada trabajo, cada lugar en el que estamos, tenemos una gran oportunidad de compartir el Evangelio. ¿Qué hacía esta gente? Hemos leído que iban por todas partes predicando el Evangelio. ¿Qué estaban haciendo? Aunque fuera por causa de una persecución, predicando el Evangelio. Es decir, cuando nosotros no predicamos el Evangelio, estamos fallando. ¿Amén? Estamos cometiendo un tremendo error. Porque nos dice que estas personas iban predicando el Evangelio. ¿Y qué estaban haciendo? Pues estaban cumpliendo lo que hemos leído en el capítulo 4 de San Juan y lo que Jesús les había dicho en Hechos, capítulo 1. Que cuando en el capítulo 2 descendió el Espíritu Santo y los capacitó, amén, y todo verdadero creyente, porque lo que ocurrió en el día de Pentecostés es lo mismo que va a ocurrir en cualquier creyente. Mucha gente aplica el día de Pentecostés como el bautismo, es decir, hablar en lengua, estas expresiones. No, Diego, olvídese. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue para formar la iglesia y para unir a los cristianos en un mismo bautismo. El bautismo es la unión que Dios lleva a través de la obra de su Espíritu Santo en cada creyente. Un día vamos a hablar lo que es ser lleno del Espíritu, lo que es otras cosas que el Espíritu hace en nuestra vida. Pero el día de Pentecostés lo que se formó fue la iglesia, porque el Espíritu Santo vino sobre cada creyente que estaba ahí, sobre cada uno que lo estaba esperando. ¿Me entiendes? Y eso ha ocurrido en todos nosotros. Hay gente que dice, mire hermano, yo hasta que el Señor no me bautice en el Espíritu Santo y usted está esperando hablar en lenguas para ser lleno del Espíritu Santo, pues está equivocado. Porque hablar en lengua es un don y nada más. ¿Me entiende o no? La Biblia lo aclara cuando el apóstol Pablo habla y habla sobre este aspecto de lo que es hablar en lengua, lo que es interpretar, lo que es diversos géneros de lenguas. Ahí tenemos ahí la explicación en Romanos y en Primera de Corintios. No confundamos una cosa con la otra. El capítulo 2, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino y tomó control sobre estas personas que estaban atemorizadas, escondidas, acobardadas, y el Espíritu Santo lo que les hizo fue lo que Jesús le había dicho, y Él os dará poder para que podáis llevar a cabo mi tarea, mi obra. Hermano, hay gente que dice, mire, algunos hermanos me dicen, hermano, yo no hablo en lengua. ¿Y qué pasa? Por eso que te va a condenar porque no hablo en lengua. Hermano, sí, busque, porque la Biblia dice que usted debería de hablar en lengua. Pero es que eso no es lo más importante. Lo importante es que usted es un creyente, es una creyente que el Espíritu Santo habita en su vida y que le ha dado poder para hacer esta tarea, hermanos. Y no necesita la lengua para hacer esta tarea. Hay muchos cristianos que van a morir sin hablar en lengua, hermano. ¿Y es que usted cree que porque no hablen en lengua no son verdaderos creyentes? Ah, usted no caiga en el error del movimiento unitario. No caiga en ese error. Que ellos dicen que si no se habla en lengua no eres creyente. Oh, por favor. Bueno, y también hay movimientos dentro de la iglesia evangélica que creen que las lenguas es lo más importante. El hermano lo sabe bien. Y yo vengo también de esos movimientos. ¡Fanatismo! Porque yo he visto muchos cristianos, hermano, mire, dentro de la iglesia pentecostal, yo he visto muchos creyentes que hablan en lengua y se pelean los unos con los otros. ¿Y para qué hablan en lengua entonces? Si lo único que hacen es pegarse tirones y morderse la oreja los unos a los otros. Y criticarse y murmurar y sacar falta. Y divisiones
Y hablan en lengua, que parecen todo ahí, Así que vemos que las lenguas no es el poder. Porque si hablar en lengua fuera el poder, la gente que habla en lengua no criticaría, no murmuraría, no se enfadaría, no tendría esa ira que tiene, no sacaría falta, hermano. ¿Por qué? Porque hablan lengua, ¿no? Es cierto. Lo que usted necesita es lo que hemos visto esta mañana, que quitemos todo aquello que corrompe nuestro corazón. ¿Amén? Usted ha escuchado esta mañana, los que han estado y los que no nos han seguido por a través de los medios que transmitimos, hermano, hemos dicho que el apóstol Pablo nos aconseja que tenemos que sacar esa gritería que tenemos a veces en casa, ¿eh? Gritamos al esposo, gritamos a la esposa, gritamos al hijo, gritamos al esto, gritería. Y dice que eso tiene que salir de nosotros, ¿o no? Claro, porque eso qué es, eso es algo que afecta a nuestro corazón, hermano, afecta a nuestra vida espiritual, la gritería. No nos hace crecer y madurar espiritualmente la gritería. La ira, el enojo, la envidia, los celos, las contiendas, las divisiones, todo eso es obra de la carne, hermano. El Espíritu Santo ha venido para hacer una tarea y una obra y limpiarnos y guiarnos. Él viene y nos habla y Él nos muestra lo que debemos de hacer. Pero claro, todo depende, como hemos visto esta mañana, si queremos obedecer. Si hoy escuchen mi voz, dice, ¿no? No endurezcan vuestros corazones, sino más bien escuchen y obedezcan. No cometan el error que cometió el pueblo de Israel en Egipto, decíamos esta mañana, ¿verdad? Por tanto, hermano, es importante que Jesús les había dicho, no mováis de Jerusalén hasta que descienda sobre vosotros el poder, es cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Porque una vez el Espíritu Santo esté dentro de vosotros, la unción, que es la unción, el Espíritu Santo es la unción, no es algo, la unción no es algo ahí que viene el profeta y te unge. No, no, la unción es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, como vimos el jueves, creo, ¿no? O hace unos días atrás. Todo verdadero creyente tiene la unción, no necesita que nadie te unja, hermano o hermana. No te dejes que te engañen, por favor. La Biblia es clara en ese aspecto. Todo cristiano tiene la unción. Otra cosa es que nosotros procuremos a base de quitar todo aquello que impide y entonces el Espíritu Santo va tomando terreno en nuestra vida y eso nos va, ¿verdad?, formando nuestro carácter, nuestra vida, y eso nos fortalece interiormente y nos hace cristianos, cristianos como para que nos parezcamos a Dios, hermano. Para que el carácter de Dios se forme en nosotros, para que esa parte que Dios comparte con nosotros, como dice Pedro, esa parte que Dios comparte con el cristiano, tome control sobre nuestra vida. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si estas cosas no suceden en nuestra vida, pues no vamos a crecer, vamos a ser inmaduros. ¿Quién es un inmaduro? Es uno que pelea. ¿Quién es el que pelea? Son los niños, ¿o no? Los mayores lo que hacen es discutir, no pelear. Ah, también se pelean, no pelean. Eso es el mundo. ¿Pero por qué se pelea, hermano? Pues porque no tienen amor. Porque cuando hay amor en el corazón, no pelea la gente. Si dos personas tienen el amor de Dios en el corazón, no van a pelear nunca. Porque Jesús dijo que el segundo mandamiento es eso. Amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y si tú amas a tu prójimo como te amas a ti mismo, ¿por qué vas a pelear con él? ¿Sabes por qué pelea a las personas? Porque son inmaduras. El cristiano es inmaduro, por eso pelea. Es porque no se ha desarrollado, es porque el Espíritu Santo no ha tomado control sobre su vida. Y es necesario que dejemos que el Espíritu Santo tome control. Él no nos puede obligar, Él nos habla y nosotros tenemos que ceder. Y sin la obra de Él no podemos desarrollarnos ni crecer, hermano. Por eso es que usted tiene que anhelar. Usted sabe que podemos arrinconarlos, puede estar triste. ¿Cuándo está triste una persona? Cuando no se le obedece.
¿Verdad que nos ponemos tristes cuando decimos algo que sabemos que a nuestros hijos les va bien, pero no quieren obedecer? Nos causa una tristeza, ¿no? ¿Y te crees que cuando el Espíritu Santo nos habla y no obedecemos, no lo ponemos triste? Sí, sí, Pablo lo dice, hermano. Lo ponemos triste cuando no obedecemos la palabra. Cuando Él nos habla y nos habla para nuestro provecho, para nuestro bien, entonces si no le obedecemos, es claro. A ver, ¿cómo puedo yo decir, Espíritu Santo, te amo? Y el Espíritu Santo me dirá, pero no me obedeces, que me ama, ¿cómo que me ama? Si mi palabra dice que el que me ama, mi palabra la guardará, ¿o no? ¿Cómo puedo yo decir que amo a Dios si no amo su palabra y la obedezco? Es contradictorio, ¿me entiende? Por tanto, el Señor ya les había dicho, ustedes tienen que cumplir un propósito en la vida. Hermano, hermana, usted tiene que cumplir un propósito. Si usted no cumple el propósito de Dios, es un fracaso en el cristianismo. Hay gente que dice, hermano, todavía yo no sé lo que tengo que hacer, qué don tengo, qué capacidad. No, hermano, por favor, la Biblia le dice lo que usted tiene. Búsquelo. ¿O no lo dice la Biblia? En la Biblia usted va a encontrar las características y va a ver el respaldo de lo que Dios le ha dado. No hace falta que nadie se lo diga, si la Biblia ya se lo dice. El error es que muchas veces ambicionamos lo que la Biblia dice que no debemos de tomar. Y eso nos trastorna, nos confunde. Nunca, por eso decíamos que el descontento es un peligro. La gente descontenta tiene un gran peligro en sí mismo. La persona tiene que estar contenta con lo que Dios le da y ya está. Teniendo abrigo y alimento, estén contentos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero ¿qué deseamos nosotros? No queremos un abrigo y un plato de comida. No, queremos. Ya ves, lo que queremos. Usted lo sabe. Hermano, cuando Felipe llegó ahí. A ese lugar, según los versos siguientes, ¿dónde estábamos? ¿El verso 7 habíamos leído? ¿O verso 8? No me acuerdo dónde estábamos. ¿Verso 5? ¿Qué dice el verso 6? A ver, porque lo tengo por aquí apuntado. ¿Puedes poner ahí el verso 6, no? 6, 7 creo. 7. El verso 7 primero y 8. Primero 7, porque el resultado las consecuencias del 7 es el resultado del 8. No hay el resultado del 8 sin las consecuencias del 7. ¿No lo entiende o no? Claro. Esto usted tiene que tener en cuenta que primero tiene que ocurrir lo que hay en el 7 para que recibamos lo que hay en el 8. ¿Dónde estamos, hermano? En el 1, 7, no, en el 8, Hechos 8. Estábamos en el verso 7 y 8. Usted ubíquese siempre cuando yo acabe de hablar de un tema, inmediatamente al primer pasaje que hemos leído. ¿Vale? Hay que estar ahí. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alarido. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo, salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Fíjese que cuando una persona es liberada, dice que hay unos grandes estruendos, pero es en este caso negativo. Cuando una persona es liberada de cosas malas, en este caso eran personas que eran liberadas, que estaban poseídas por demonios, cosa que hoy en día también los tenemos en todas partes, ¿no? Lo que pasa es que hoy decimos que son enfermedades, ¿no? Bueno, esa persona que está enferma, no, esa persona que está endemoniada. Cosa que en el creyente no ocurre, un creyente nunca puede estar endemoniado, ¿vale? Esto es claro, porque si está el Espíritu Santo es imposible que ningún demonio venga ahí. Esto, hay gente que predica que un cristiano puede volver a ser endemoniado, cogiendo el pasaje donde Jesús dijo que echó de un hombre un demonio y se fue enfadado y se fue a buscar a otros peores que él y volvió y se encontró la casa barría, adornada, es decir, que Dios había hecho una obra, aunque fuera
en el aspecto, humano, en el aspecto superficial, en el aspecto de, en el cuerpo, ¿verdad? La liberación, ¿no? Pero claro, el problema es que estaba vacía, ¿sabes? Claro, un cristiano no puede estar vacío si está el Espíritu Santo, por tanto, eso no se puede aplicar a un cristiano, ¿eh? Eso es la obra que Jesús hizo en muchas personas, pero en ningún momento hizo obra de salvación, sino simplemente su misericordia los liberó. Y les dio consejo, porque el hombre es responsable, dijo, a muchos les decía, no peques más, para que no te venga una cosa peor, ¿no? Hay, había consejos que el Señor daba, también para las personas que les ayudaba. Por tanto, no. Nunca usted crea a un predicador que le diga que usted puede ser endemoniada o que el diablo puede poseerle, porque eso es contrario a las Escrituras. Amén. Nunca un cristiano puede ser poseído. Esto es claro en las Escrituras. Amén. Creo que está de acuerdo con esto, ¿no? ¿Usted cree que puede ser endemoniada o endemoniado? Porque si usted cree que puede ser endemoniada o endemoniada y es endemoniada o endemoniada, porque usted no es creyente. Dice que es creyente, pero no es creyente. Claro, si una persona está en la iglesia que dice que es cristiana y la vemos que está poseída y vuelve a ser poseída, es porque esa persona nunca le visitó el Espíritu Santo, porque es imposible que uno que tenga el Espíritu Santo pueda ser poseído, ¿vale? No puede ser poseído. Esto que quede bien claro. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué resultado tuvimos en el verso 8 de lo que aconteció cuando llegó un hombre de Dios a esa ciudad, hermano? Porque tiene que llegar un hombre de Dios a una ciudad para que esto acontezca. Y una persona que tiene claro el mensaje que tiene que predicar. No se puede predicar cualquier mensaje, hermano. Dice que Felipe predicaba a Cristo, ¿amén? No fue presentándose allí, mire, yo soy el siervo de Dios, aquí está el superhéroe. No, Felipe, oye, se limitó a decir, yo vengo a predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿amén? Y él predicó el Evangelio, y con el Evangelio que llevó, hermano, pues aconteció todo lo que hemos leído. Y en el verso 8... Y aquella, yo lo tengo también, ¿no? Pero había un hombre, no en este es nueve, no, yo no lo he apuntado, está bien, vamos a dejarlo aquí. Y aquella ciudad se llenó de alegría. ¿Cuándo hay alegría, hermano, en una iglesia? Cuando la iglesia es liberada de todos los aspectos, ¿amén? Porque yo no estoy hablando ahora de liberada de demonios, estoy hablando de liberada de muchos aspectos que nos impide el gozo y la alegría. ¿Por qué? Porque había un poder de Dios extraordinario y ese poder extraordinario había traído una libertad, una liberación a esa ciudad, a todas aquellas personas que habían sido encarceladas por el poder del Evangelio. ¿Cuándo es que usted va a tener gozo y alegría? Cuando el Evangelio sea eficaz en su vida. Mientras no. Cuando el Evangelio nos llena, hermano. Cuando nosotros tenemos interés en el Evangelio, cuando nosotros amamos el Evangelio y lo compartimos con otros, hermano, es cuando hay resultados, había gozo, había alegría en esa ciudad. Pero siempre nos vamos a encontrar con el problema que ya no se nos avisa, que juntamente con los siervos de Dios también habrá mentirosos. Y aquí había un mentiroso que había tenido la ciudad engañada, que es lo que hacen las religiones, es lo que hace la filosofía, que es lo que hace el falso cristianismo, engañar a la gente. Y aquí tenemos un ejemplo de un hombre llamado Simón, y se le da el título de mago. Aquí dice en el verso 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria. ¿Qué ocurre, hermano, cuando en una ciudad el Evangelio no es predicado? Que el diablo toma el terreno y engaña. ¿Por qué hoy las naciones están engañadas por el diablo y lo que practican más bien es brujería? Oye, usted se va a las religiones estatales de las naciones, digo religiones estatales, y están completamente llenas de brujería, hechicería, falsedades. No importa si son católicos, en el sentido, o dándole títulos, o otras religiones, como hemos estado tocando, todas ellas están de alguna forma bajo el engaño de Satanás. A través del estudio que hacemos de las sectas, vemos que todas las sectas están manipuladas y gobernadas por gente mentirosa, hermano. Hay que tener mucho cuidado, hermano, porque hay mucha gente en la iglesia evangélica que solamente han cambiado de nombre,
pero siguen practicando lo que practicaban antes, como le ocurre a este personaje. Claro, este hombre cuando vio que el poder que este hombre llamado Felipe tenía y los resultados que tenía, el Simón dijo, oye, este me gana. Porque, a ver, yo engaño a la gente y lo manipulo y así me estoy haciendo rico. Imagínate, hermano, que cuando vio que se recibía el poder más tarde, cuando vinieron los apóstoles, vino Pedro y puso las manos y recibían el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos, y entonces este hombre ofreció una gran cantidad de dinero. Imagínese la aparente conversión que tenía, porque dice que también aparentemente Simón se convirtió y creyó lo que Felipe predicaba, pero era un mentiroso. Hay mucha gente que viene a las iglesias, que dicen que son cristianos, que son predicadores, pero son unos falsos, porque usted lo va a descubrir por el mensaje que predica. Hay gente que me dice, hermano, ¿cuánto han escuchado de un personaje llamado, un hombre, no voy a dar su nombre, pero más bien creo que ya ha muerto este hombre, un personaje que dentro del pueblo evangélico hubo una época que decían, es el pastor que tiene la iglesia más grande del mundo? ¿Cuánto han oído eso? Este hombre era budista y nunca dejó de ser budista. Lo único que metió el budismo dentro del cristianismo. Usted ha leído sus libros. Él tiene especialmente, creo que dos libros, tiene tres, creo, dos. La cuarta dimensión y el tercer ojo. Pero eso es el budismo, ¿o no? ¿Usted ha leído el budismo? ¿Y cuántos cristianos se tragaron la mentira de este hombre con esos libros de que Dios obra de la manera como este presenta? Él no presentó más que el budismo dentro del cristianismo y nada más. Pero ¿cuánta gente han reconocido a este hombre como uno de los pastores más grandes de la historia? No, uno de los más grandes mentirosos de la historia, hermano. ¿Por qué? Porque él presentó un mensaje mezclando el budismo con el cristianismo para arrastrar y hacer una mezcla que no se aclara ni él mismo. Pero claro, yo no sé si usted ha oído hablar de este personaje. No he dicho el nombre hasta ahora, pero muchos de ustedes lo conocen por sus libros. Y porque hay muchos pastores evangélicos que lo han aceptado como si fuera un verdadero pastor evangélico. Yo nunca lo... Es decir, hubo una época que tristemente yo leí tu segundo libro, ya no, pero el primero sí lo leí. Y era un libro interesante, ¿no? Porque te dice cosas que en el fondo te das cuenta, si eres una persona madura, que está lleno de brujería. Es pura brujería ese libro. Fundamentado en el budismo total, es una brujería total. Pero la mayoría de los cristianos, especialmente la iglesia pentecostal, que es la más engañada de todas, porque los pentecostales, como son la mayoría inmaduros, son completamente inmaduros, tienen predicadores mediocres, porque no estudian la palabra, ni tan siquiera la saben profundizar. Y por eso es que caen en la trampa de estos mentirosos y lo levantan a los altares, hermano. Yo sé que habrá muchos pastores que me escucharán y me dirán, a Rufino se le fue el carrete, este hombre ahora empieza a decir, oiga, usted estudie un poco el budismo y estudie un poco los libros de este hombre. Y si usted estudia un poco el budismo y los libros de este hombre, es puro budismo lo que este hombre nos presenta en esos libros. Es esto. Pero claro, la gente lo tiene y seguro que pensarán que este hombre está ya en el cielo y ocupa un lugar preeminente, ¿no? Mire, yo no estoy diciendo esto para condenar a nadie, porque el que salva a Dios y el que condena es Dios. Pero yo no me voy a dejar manipular y engañar por mentirosos. ¿Por qué? Porque ya tenemos este pasaje, hermano. Este hombre, vamos a leer el verso que dice. El verso siguiente que dice, hermano. Fíjese que este hombre practicaba la hechicería. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Es decir, que él se hacía pasar como un verdadero predicador, ¿no? Como que presentaba el poder de Dios. Pero en la Biblia, el Espíritu Santo nos revela que este hombre era un brujo.
Pero él y la gente creía que era el gran poder de Dios que se manifestaba a través de este hombre. Estos pasajes los tenemos aquí para darnos cuenta que lo que los hombres presentan muchas veces no es lo que es de Dios, sino lo que es del diablo puramente. ¿Por qué? Porque cuando uno ve lo que nos presenta, la forma de obrar, la forma de transmitir. Hermano, si usted escucha a un predicador que en vez de acercarlo a la santidad lo lleva a la mundanalidad, usted puede pensar que esa persona está respaldada por Dios, ¿verdad que no? Si usted escucha a un predicador que en vez de decir que usted tiene que aceptar la voluntad de Dios, aunque tenga que pasar por la pobreza, pero les dice que no, que Dios no quiere a su pueblo pobre, ¿usted qué va a pensar? Que ese es un buen predicador. ¿Usted le va a gustar ese predicador porque le dice lo que a usted le gusta, que le gusta el dinero? Si es que le gusta el dinero. Por tanto, mi mensaje no le interesará porque yo voy en contra del afán del dinero. Claro, el creyente engañado o el creyente mediocre o el creyente que no ha madurado espiritualmente, el mensaje de ese hombre le es más interesante porque le da lo que él quiere. Pero cuando uno lee la Biblia nos dice todo lo contrario. Entonces yo tengo que comprobar la Biblia con el mensaje que se me predica. Si la Biblia me dice que yo no tengo que amar el dinero, ¿cómo voy a escuchar yo a un mentiroso que solo habla de dinero? ¿Por qué lo escucho? Pues sí, lo voy a escuchar si me gusta el dinero. Si no me gustan las pruebas. Sí, claro, si a mí no me gustan las pruebas y estar dispuesta a recibirlas, pues claro que yo necesito un mensaje que me hable que un cristiano no tiene que tener pruebas. Un mensaje que te diga que el cristiano no se tiene que enfermar. Y que ellos tienen la solución para no enfermarse. Pero la realidad es que la gente cristiana que crea a estos mentirosos no tiene dinero. Ellos sí tienen dinero, ellos van en aviones, ¿sabes? Tienen dinero explotando a los ignorantes y ellos tienen un avión y tienen buenos coches y buenas casas a costa de los ignorantes que se tragan ese mensaje barato. Y es triste, hermano, porque aún la mayoría de los cristianos es tremendo que aplauden a esta gente, hermano. Y los valora. Y cuando lo ven, me dicen, siervo de Dios. Es un siervo del diablo. ¿Qué siervo de Dios? Es un ladrón. Te está robando la vida del alma, hermano. ¿Cómo le vas a decir siervo de Dios? Es un siervo del diablo. ¿No ves que solo habla de dinero? Y ha minado tu mente para que solo pienses en el dinero y te olvides de Dios. Y no leas la Biblia para que no les descubras. No, ellos te presentan sus libros. Y tú lees tus libros y que hablan tus libros. Porque ellos lo que quieren es vender libros. ¿O no? Claro. No, los pastores que no dejan de escribir libros. Y cuando leo sus libros digo, pues qué montón de basura. Dios, ya ni los leo. Porque lo único que te influencia es negativamente con sus libros. Porque van en contra de la palabra de Dios, hermano. Sí, aquí tenemos a un personaje muy parecido a estos predicadores modernos de nuestra época. Brujos, hechiceros, dice. Traidores, siervos de Satanás, hermano. Y no podemos permitir estas cosas dentro de la iglesia. Dice el verso siguiente. Vamos a ir concluyendo ya por tiempo. Le seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. ¿A usted se da cuenta lo fácil que es engañar a la gente? Solamente sobresalir de los demás. Ya está. Pero con artes mágicas. Los tenía impresionados, hermano. A mí me llena de tristeza ver tantos cristianos, hermanos, engañados por esos mentirosos hoy en día. Ese movimiento de la prosperidad, hermano, es diabólico. ¡Diabólico! Todo el que ha caído en la prosperidad está bajo un engaño satánico, hermano. La Biblia no habla de esas cosas. Más bien la reprende. Dice lo contrario.
Pero la gente, hermano, va detrás de esta gente porque lo tienen como algo grande, algo deslumbrante. Lo tienen porque han conseguido hechizar la mente de la gente. Hechizan la mente de la gente. Y la gente la tienen de una forma hechizada, de tal forma que no se dan cuenta que les están engañando. Lea estos pasajes, hermano, para que vea que hay muchos hechiceros dentro de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica está llena de hechiceros, hermano. Porque van en contra de las escrituras. Y todo el que va en contra de las escrituras es un hechicero. Todo el que predica la palabra como no está escrita, todo el que va en contra de la palabra, hermano, está utilizando la hechicería para atrapar la mente de la gente. Es la misma artimaña del diablo. El diablo cómo influenció la mente de Eva, hermano, la cautivó por la hechicería. La hechizó. Y así atrapó la mente de Eva y Eva se tragó el mensaje falso. De tal forma que fue capaz de rechazar el mensaje de Dios y abrazar el mensaje del diablo. Y la mayoría de los cristianos hoy en día en el mundo, hermano, ¿a qué mensaje están recibiendo? Es un mensaje del diablo. Es un mensaje del diablo. Para nosotros solamente hay un mensaje del Evangelio, hermano. Es la verdad del Evangelio. Verso siguiente dice: pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. Fíjense que es muy importante anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Amén. Es fundamental esto. Y el nombre de Jesucristo. Tanto hombres como mujeres se bautizaron. Es decir, es importante, hermanos, que hay que recibir el Evangelio también, pero también hay que obedecer la palabra de Dios. Por eso es que cuando leemos en el capítulo 2 de Hechos, capítulo 38, creo, 39, era el mismo mensaje que Pedro había predicado. Es el mismo. Ahí leemos, vamos a leer Hechos capítulo 2, 38 y 39. A la pregunta de los judíos que habían venido de todas partes por causa de esa festividad de Pentecostés, venían de todas partes de otras naciones, y al escuchar el mensaje y los acontecimientos que ocurrieron ese día, y que empezaron todos estos que estaban en el aposento alto a hablar en otras lenguas, es decir, en otros idiomas, quiere decir, y cada uno Dios lo utilizó para hablarle a alguien que venía de otra nación con otro lenguaje, porque se habían criado ahí y no habían aprendido el idioma de los judíos, el hebreo posiblemente. Y entonces dice que a través de esas lenguas que se expresaban, cada cual transmitía un mensaje a ciertas personas que habían venido, pues como dice ahí, de diferentes lugares de la tierra, diferentes naciones. Y dice que oían las maravillas de Dios a través de estos hombres que utilizaban un lenguaje que era su lenguaje. Y eso les impresionó. Por lo mismo que impresionó cuando vieron lo que ocurría en Samaria. Y es importante, hermano, que cuando las cosas de Dios son claras, impresionan y atraen a las personas a los pies de Cristo, hermano. Esta es la diferencia del poder de Dios al poder del diablo. El poder de Dios siempre nos acerca a Él. El poder del diablo siempre nos aleja de Dios. Hay que diferenciar estas dos cosas. Si alguien te predica y te aleja de Dios, eso no es de Dios. El mensaje con señales y prodigios que viene de Dios tiene que acercarte a Dios siempre. Atraerte a Dios, a las cosas de Dios, a lo que la Biblia enseña. Ahí va usted a diferenciar lo que es el poder de Dios y lo que es el poder del diablo. Pedro le dijo a estas personas que tenían cada uno su religión, aunque practicaban la religión judía, porque por eso habían venido a Jerusalén, ¿no? Eran judíos, prosélitos o gente de otros países, y vinieron ahí a ese día porque ellos seguían las normas de su religión por tradición de sus padres que se lo habían ido transmitiendo, ¿no? Y ellos vinieron ahí y Pedro le dice, lo primero, arrepentíos. Sin arrepentimiento no hay perdón. Cada vez que nosotros cometemos un error, tenemos que arrepentirnos, porque si no, nos estancamos espiritualmente. El pecado estanca al cristiano.
Una cosa es cuando pedimos perdón por primera vez y Dios nos perdona y no hay que olvidar esos pecados que cometimos, pero cada vez que hacemos algo que desagrada a Dios, debemos pedir también perdón porque hemos interrumpido la comunión con Dios. Amén. Esto hay que tenerlo presente. Pero en este caso, Pedro, el mensaje es un mensaje de arrepentimiento y de conversión. Por tanto, no se puede entrar a hacer parte del pueblo de Dios sin arrepentimiento. Amén. Es fundamental el arrepentimiento. Hay que pedir perdón a Dios a través de Cristo y limpiarse con la sangre de Jesucristo. Esto es fundamental. Que es el evangelio que Felipe predicaba y que Pedro predicaba también. Y después le dice, y bautice de cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Y les contestó Pedro y recibieron el don del Espíritu Santo. Este lenguaje más antiguo que... No me cuadra. A veces ahí eso le... Tiene que conseguir, hermano, otra Biblia que sea más clara esto. Esto más antiguo que... Bueno, el asunto es que Pedro le dijo, y recibiréis la promesa o recibiréis el Espíritu Santo. Vale, es verdad. Que muchas veces nos preguntamos, bueno, a ver, un momento. ¿Cómo podemos nosotros pedir? Bueno, cuidado, la promesa del Espíritu Santo no es lo mismo que tener el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no podemos arrepentirnos sin el Espíritu Santo. Es decir, Jesús dijo claramente que cuando el Espíritu viniese, nos convencería de pecado. ¿Amén? Nadie se puede arrepentir sin la obra del Espíritu Santo, que quede bien claro. ¿Amén? Por tanto, lo que Pedro les está diciendo es, si realmente Dios ya ha obrado por su Espíritu en ustedes, pues demuéstrenlo obedeciendo. ¿Amén? Es decir, no se puede demostrar el cristianismo sin obediencia, hermano. Hay gente que dice, yo soy cristiano, sí, pero ¿usted qué vida vive? Bueno, eso es otra cosa. No. El arrepentimiento tiene que tener una evidencia, y eso Santiago nos lo aclara bien. Una fe que no lleva obra en ese aspecto de arrepentimiento y de obediencia no es verdadera fe. Y ahí no está hablando Santiago de la salvación, sino del resultado de la salvación. Hay que diferenciar este aspecto. Entonces, Pedro le dice claramente, arrepiéntese cada uno y bautícese cada uno en el nombre del Señor. ¿Por qué se tenían que bautizar? El mandato es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí viene una vez más la mala enseñanza de los unitarios, de este pasaje, de que Pedro dijo, bautícese en el nombre de Jesucristo. Y por ahí es que ellos dan el bautismo en el nombre de Jesús. Y han desplazado la Trinidad completamente. Hermano, lo que Pedro le está diciendo, tengan en cuenta que el único que les puede salvar es Jesucristo. Y ustedes cuando se bauticen, tienen que proclamar el nombre de Jesús. Pero el bautismo cristiano es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? Pero aquí lo que está diciendo Pedro es que a la hora de arrepentirse y de bautizarse, tienen que reconocer que el único que les salva es la segunda persona de la Trinidad. Claro, si no saben dar una interpretación correcta, pues se confunde y distorsiona la Escritura. Esto es muy importante que lo tengamos esto. Por tanto, es verdad que usted no tiene que decir cuando se bautiza, yo confieso que el Espíritu Santo es el que me ha convencido de pecado. Usted no diga eso. Más bien nosotros lo que decimos es, usted cree que Jesucristo murió por usted, por sus pecados, él murió en la cruz del Calvario. ¿Verdad que le decimos esto cuando le bautice el pastor, que le haya bautizado? ¿Por qué? Porque Jesús es el que le ha salvado. De las tres personas, el que ha muerto en la cruz del Calvario es Jesucristo. No ha sido el Espíritu Santo, ni ha sido el Padre, ha sido Jesucristo. Y por eso que tenemos que confesar el nombre de Jesús. Entonces vemos que lo mismo que ocurrió en Samaria ya había ocurrido el día de Pentecostés. Por tanto, es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta que si un día se levanta una persecución, que no teníamos que llegar a tal situación para cumplir el propósito de Dios, seamos sabios y nos adelantemos a decir cada día, Señor, yo estoy aquí con un propósito, ¿qué quieres que haga hoy? Dirígeme tú, usted no haga más de lo que el Señor le pide. Hay gente que quiere hacer muchas cosas y se cansa, se fatiga, hermano, no haga más de lo que el Señor le pide. Pero es que usted ora y le dice, Espíritu de Dios,
Yo quiero poner, me pongo en tus manos hoy. Y si quieres poner una persona delante de mí para hablarle de ti, pues tú la vas a poner y él va a abrir las puertas para que usted hable. Pero no quiera usted atrapar a todos a sus compañeros en un momento. Pero además el Señor solo quiere que le hable a una persona. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de que cuando Felipe terminó esta tarea, ¿a dónde se fue? El Espíritu Santo lo trasladó a otro lugar. Y vemos en otro momento, cuando creo que fue el mismo Felipe, se fue a un desierto en un camino entre Jerusalén y no sé qué país, otra ciudad, y dice que ahí andaba un hombre que venía de Jerusalén, pero iba más vacío que vino, porque en Jerusalén no está la salvación, aunque es verdad que ahí se proveyó la salvación, porque la salvación está en cualquier lugar donde se busca. Y en el desierto ahí ya Felipe pudo predicarle a este hombre de color que había venido de Etiopía y que iba desilusionado porque había venido a una fiesta judía, pero es que la fiesta judía no nos resuelve nuestros problemas. Lo que resuelve nuestros problemas es cuando Cristo está en nuestro corazón. ¿Eh? Y Felipe le predicó, le habló de lo que iba leyendo el hombre del profeta Isaías, y el pobre hombre no entendía que leía. Y dice, bueno, si alguien no me lo explica, bueno, no entiendo. Y Felipe le dijo, mira, esto quiere decir esto, esto, esto y esto. Y el Señor mandó que había que arrepentirse y que había que bautizarse también. Y este hombre llegó a cierto lugar con Felipe donde había una balsa de agua y le dice, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Pues nada, ¿crees en el Señor Jesucristo? Venga, abajo. Y lo bautizó. Y el Espíritu Santo, parece que fue en ese momento cuando el Espíritu Santo se llevó a Felipe y dice que a partir de ese momento, ¿sabe lo que ocurrió en este hombre? Dice que partió el camino gozoso, porque ya tenía salvación. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto tardó? ¿Nada? Así que Felipe estaba en una gran multitud y de repente pues fue a predicarle a un hombre solo. Por eso que no tenemos que decir, me gustaría predicar tanto o cuanto. No, no, a lo mejor solamente el Señor te lleva a hablarle a una persona, amén. No quieras hablarle a toda la familia, porque si espera a la hora de la comida hablar a toda la familia, a lo mejor se te cierra la puerta y no puede hablar. Pues, por tanto, aproveche la oportunidad, si la tiene, en ese día para hablarle, aunque sea a la abuelita. Y al día siguiente ya hablará al padre, o al abuelo, o al tío. ¿Entiendes? Entonces, es el Espíritu Santo que nos guía, hermano, a hacer estas cosas. Y así ves que nosotros vamos a tener gozo y alegría y vamos a tener resultados. Y cuando lleguemos al cielo, hermano, por lo menos no entraremos por la puerta del cielo solitarios, sino entraremos acompañados, amén. Con muchas personas ganadas, como dice el apóstol Pablo, yo engendré en el Evangelio, amén. Para la gloria de Dios, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, que esta palabra fuese eficaz y poderosa en nuestras vidas, que podamos una vez más, a través de estos pasajes, poder aprender y diferenciar y sacar provecho para nuestro propio desarrollo y crecimiento espiritual. Una vez más te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.